Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso actor turco Kerem Bürsin añadió una dimensión internacional a su carrera, y fue invitado al programa La Resistencia emitido en Movistar Plus, uno de los principales canales de televisión de España. Las repercusiones de este incidente siguen siendo intensas en el mundo de las revistas y entre los fans. La aparición especial de Kerem Bürsin en el programa La Resistencia se considera un reflejo del esfuerzo de la industria cinematográfica y televisiva turca por llegar a una audiencia mundial más allá de las fronteras. La aparición del famoso actor en uno de los programas de entrevistas más importantes de la televisión española despertó gran interés entre una amplia audiencia tanto en Turquía como en España. La actuación de Kerem Bürsin en el programa, su sinceridad y su comunicación con el público español se convirtieron en un gran tema de conversación en las plataformas de redes sociales. Fanáticos y críticos evalúan meticulosamente si la estructura humorística y extraordinaria del programa La Resistencia es compatible o no con el temperamento único de Kerem Bürsin. Este incidente pudo haber ayudado al jugador turco a ganar más reconocimiento en el ámbito internacional. La aparición de Kerem Bürsin en dichas plataformas internacionales puede contribuir a una mayor aceptación de los actores turcos en todo el mundo, y aumentar la popularidad mundial de las series de televisión turcas. Además, la visita al programa La Resistencia destacó el deseo y la capacidad de Kerem Bürsin de participar en proyectos internacionales, generando entusiasmo sobre sus planes profesionales futuros. Las repercusiones de este acontecimiento en el mundo de las revistas pueden indicar el comienzo de una nueva era en la carrera de Kerem Bürsin. Esta estancia internacional del actor turco puede indicar un ascenso no solo para él sino también para la industria cinematográfica y televisiva turca en general. Estas interacciones pueden fortalecer el entendimiento intercultural y contribuir a que los artistas turcos hagan más ruido en todo el mundo. Este hecho fue ampliamente discutido en la prensa sensacionalista turca, lo que permitió a Kerem Bürsin darse a conocer más en el ámbito internacional. Kerem Bürsin, el joven y apuesto actor de la industria cinematográfica y televisiva turca, está tomando medidas decididas para añadir una dimensión internacional a su carrera. Bürsin, quien recientemente fue invitada al programa La Resistencia transmitido por el famoso canal de televisión español Movistar Plus, dio un nuevo aliento no solo a su propia carrera sino también a la dinámica del programa con esta experiencia. Una característica llamativa de Kerem Bürsin, quien fue invitada al programa La Resistencia, fue que la mayoría de la audiencia en el estudio estaba formada por mujeres. Esto demuestra que el famoso actor tiene una gran base de fans, especialmente entre las mujeres, y es posible que esta aparición como invitado fuera muy esperada, especialmente por el público femenino. Además, otro detalle digno de mención en el ambiente de estudio del programa fue que Kerem Bürsin fue el único hombre entre los demás invitados que acudió al estudio. Dado que el programa La Resistencia suele ser una plataforma que reúne a invitados de diferentes sectores, esta característica de Kerem Bürsin coloreó aún más el ambiente en el estudio. Respondiendo de manera carismática a los chistes y preguntas del presentador del programa, Bürsin se expresó de una manera a la vez sincera y entretenida. Esto demuestra que Kerem Bürsin llama la atención no solo por sus habilidades interpretativas, sino también por su encanto personal y su comportamiento natural. Considerando la amplia audiencia y la popularidad internacional de La Resistencia, la aparición especial de Kerem Bürsin en este programa tiene el potencial de agregar un gran impulso a la carrera del actor turco. Especialmente teniendo en cuenta que el programa suele contar con invitados españoles, la experiencia de Bürsin también puede describirse como un paso hacia un mayor reconocimiento internacional de los artistas turcos. La aparición de Kerem Bürsin como invitado en el programa La Resistencia parece haber contribuido positivamente no solo a su propia carrera, sino también a la representación internacional de la industria cinematográfica y televisiva turca. Parece que esta inolvidable experiencia dará mucho que hablar tanto en la prensa sensacionalista turca como en los medios internacionales. Recientemente hubo un momento que dejó huella en la historia de la televisión turca. El presentador del famoso programa de entrevistas La Resistencia de Movistar Plus recibió al joven y exitoso actor Kerem Bürsin. Sin embargo,
las respuestas sinceras y abiertas de Keren Bursin a las preguntas audaces y llamativas del presentador del programa sorprendieron a la audiencia. Al inicio del programa, el presentador es un hombre conocido por sus preguntas, muchas veces personales y humorísticas. Sin embargo, esta vez las preguntas iban dirigidas directa y sinceramente a Keren Bursin, lo que despertó una gran curiosidad en el público. Keren Bursin demostró una vez más que es un hombre que llama la atención no solo por su actuación, sino también por su actitud sincera y sincera. Bursin, que respondió de forma muy cómoda y transparente a las preguntas del presentador, se ganó el corazón del público. En particular, el famoso actor, que no suele hablar mucho de su vida privada, también tocó en esta entrevista recuerdos más personales y emotivos, sorprendiendo a sus fans. Esta sincera conversación cambió la dinámica del programa, y se convirtió en un gran tema de conversación entre los espectadores. Los videos y citas que se difundieron rápidamente en las redes sociales generaron comentarios elogiosos sobre la sinceridad y la sinceridad de Keren Bursin. Los fanáticos expresaron que vivieron momentos emotivos debido a la naturalidad del famoso actor y sus sinceras respuestas a las preguntas. Aunque este incidente parecía una simple entrevista en un programa de televisión, las respuestas sinceras y abiertas de Keren Bursin se convirtieron en un recuerdo inolvidable en la escena mediática turca. Este diálogo sincero entre el presentador y el invitado presentó a los espectadores una cercanía y una naturalidad pocas veces vistas en la historia de la televisión turca. Este incidente, del que parece que se habla desde hace mucho tiempo, puso de relieve una vez más la postura transparente de Keren Bursin tanto en su vida profesional como en su vida privada. Keren Bursin, uno de los actores de éxito del mundo televisivo turco, entró como bomba en la agenda con las declaraciones que realizó durante una entrevista mientras valoraba la serie que protagonizaba su expareja Ander Çel. En particular, sus sorprendentes valoraciones de las series de televisión Yasok Seversen y Sensal Kapimi crearon gran sorpresa y controversia entre los espectadores. Los elogios de Keren Bursin a la serie de televisión Sensal Kapimi y su énfasis en la armonía con su expareja Ander Çel fueron percibidos como un avance que agradó a sus fans. Bursin destacó la energía de la serie y la armonía entre él y Ander Çel, y afirmó que hubo un fuerte trabajo en equipo detrás del éxito del proyecto. Sin embargo, el momento que llamó la atención fueron sus valoraciones sobre la serie de televisión Yasok Seversen. Las expresiones que utilizó Keren Bursin y las expresiones faciales que mostró en la serie de televisión Yasok Seversen causaron gran sorpresa entre el público. En particular, el cambio en la expresión facial y las expresiones faciales de Bursin cuando el presentador preguntó sobre esta serie hizo que la situación fuera aún más sorprendente. Cuando el presentador usó la frase como mierda, las expresiones faciales y la reacción de Bursin mostraron que tenía una actitud hiriente hacia este proyecto en el que estaba involucrado su ex socio Afsan Ursan Kaptutan. Este incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, y se inició un gran debate entre los espectadores. Mientras que algunos espectadores consideraron innecesaria la actitud de Keren Bursin, otros la interpretaron como una evaluación abierta y sincera. En particular, se dice que tal evaluación de las relaciones y proyectos entre actores de los medios tiene el potencial de cambiar la dinámica dentro de la industria. Como resultado, se puede decir que la actitud diferente mostrada por la expareja de Keren Bursin, Afsan Ursan Kaptutan, al evaluar la serie que protagonizó será de la que se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo, y este incidente puede afectar las percepciones entre la audiencia. Los proyectos futuros y las relaciones de ambos actores pueden tener mayores repercusiones de este incidente. Keren Bursin, el guapo actor del mundo televisivo turco, saltó a la palestra con las elogiosas declaraciones que hizo sobre su expareja Ander Çel en un programa al que asistió. Se produjo un acontecimiento inesperado cuando el presentador del programa, David Brancona, preguntó a Keren Bursin sobre los factores que hicieron que la serie de televisión Sensal Kapimi fuera un gran éxito. Aunque Keren Bursin no mencionó directamente el nombre de Ander Çel, respondió con una sonrisa y con sinceridad cuando Brancona le preguntó sobre los factores detrás del éxito de la serie de televisión Sensal Kapimi. Cuando Brancona afirmó que la serie fue vista con mucho amor y pasión, la sonrisa en el rostro de Bursin despertó gran curiosidad y emoción entre el público.
La afirmación de David Brancona de que el hecho de que sea una verdadera historia de amor es la razón por la que la serie fue tan popular hizo que el público se emocionara aún más. La sonrisa de Keren Bursin ante esta afirmación añadió un ligero toque romántico a la atmósfera del programa. Estas palabras de elogio recordaron una historia de amor de la época en que actuaron juntos en el pasado, y llevaron a la audiencia a un viaje emocional. Este momento, que se difundió rápidamente en las redes sociales, se convirtió en un gran tema de conversación entre los fans de Keren Bursin y Anderchel. Muchos espectadores interpretaron estas declaraciones como un reflejo del respeto y el amor de Keren Bursin por su expareja. Al mismo tiempo, este elemento de historia de amor real, que hizo que la serie de televisión Sensei Kapimi fuera un gran éxito, aumentó el interés de la audiencia por la serie. Este momento especial se considera un detalle importante en cuanto a que Keren Bursin muestre su respeto por su expareja Anderchel con una actitud madura y profesional. Parece que el público hablará durante mucho tiempo sobre este acontecimiento, pensando que esta atmósfera romántica y elogiosa es un momento raro en la historia de la televisión turca. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.